Qué vago. Recording in progress. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero. Bueno, vamos a trabajar nuestro espacio de colaboración del día de hoy. Un poquito diferente, ¿verdad? Hoy es, entre comillas, un poquito teórico, de componentes básicos, aun cuando vamos a poder ir viendo algunos aspectos interesantes, ¿verdad? Fundamentales de lo que es, pues la arquitectura y el enfoque de lo que nosotros vamos ahí trabajando. Es el día de hoy tal vez un repaso, por decirle de alguna manera, de aquellos conocimientos que ustedes tienen de electrónica, ¿verdad? Pasando por ahí por los componentes básicos, puesto que después del descanso de la otra semana, ya nos toca hablar sobre Arduino, de tal manera que para poder llegar con buen pie a ese sábado de regreso, hoy vamos a trabajar pues con los componentes para después ya todos estar atentos a lo que sabemos, ¿verdad? De lo básico e ir aprendiendo pues también cosas diversas en la parte del curso, ¿verdad? A lo mejor el repaso, a lo mejor no, pero pues entra dentro de los contenidos que vamos a cubrir como base para poder continuar con nuestro aprendizaje. El primero que aparece, pues, es el tema de las resistencias, ¿verdad? Ahí dice el nombre del señor alemán que tuvo a bien definir, ¿verdad? Inclusive, la ley de Ohm lleva su nombre, de este físico alemán. Que recordar la ley de Ohm es básica para poder comprender el comportamiento de lo que es el circuito, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos la pues, capacidad de verificar esos tres datos principales o tres características principales, ¿verdad? De lo que son los circuitos y cómo se interactúan en esa relación. Vamos a poder platicar hoy, ¿verdad? La primera que aparece la resistencia a través de los ohmios. ¿Quién recuerda las otras dos letras de la ley de Ohm? O sea, son tres letras. A ver, ¿cuál es la otra? ¿Qué significará la I de esa ley de Ohm? Intensidad y voltaje, ingeniero. Excelente. Muy bien, buenísima. Entonces, esa ley, ¿verdad? O la forma en que nosotros podemos ir viendo los componentes, pues nos va a ser de mucho beneficio, ¿verdad? Para poder trabajar y revisar, en este caso, en el ámbito educativo, cuáles son los elementos principales, ¿verdad? Las resistencias tienen lo que son las bandas, ¿verdad? La forma en que está configurado para que nosotros podamos identificar los valores. En el caso del ejemplo que tenemos por acá en la pantalla, entonces estamos hablando de que tiene cuatro bandas, ¿verdad? Cuatro colores, por decirle algo de alguna otra manera, ¿verdad? Entonces las bandas van a tener significados que están por colores, cada color
equivale a una cifra o a un número. Si la resistencia es de 5 bandas, las primeras 3 serían cifras, la cuarta multiplicadora y la quinta tolerancia. En este caso, la imagen que tengo proyectada es de 4 bandas. Por lo tanto, tenemos 2 bandas de cifras, una de multiplicador y una de tolerancia. ¿Cómo funciona? Recordemos a ver cómo funciona el aspecto de estos elementos. A ver, esto genera un 6-8, una combinación de 68. Denme un segundito, vamos a poner el par. Ya, así puedo escribir ahorita que estamos trabajando. Vale. La combinación entonces de los colores va a ir determinando la resistencia de la que estamos hablando, ¿verdad? Los colores, ahí lo tengo en una página que vamos a ir a visitar solo como refresco de nuestros conocimientos, pues nos da la cifra, ¿verdad? En este caso sería 6-8, la combinación de los dos colores. ¿Puedo repetir colores? Que es algo que a veces nos queda duda, ¿verdad? ¿Será que puedo repetir color? Sí. Lo vemos claramente en la de 330 ohmios. 2 naranjas. Eso implica que entonces el naranja está siendo el valor o la cifra de 3. El rojo, la de 2. El marrón, la de 1, y así nos vamos, ¿no? Vamos viendo. La amarilla, el 4. Y ahorita en la página vamos a ver el significado de cada color. Pero si vemos este que está en el ejemplo, sería 6-8 combinado, ¿no? Haciendo el 68 por el multiplicador, que sería el 100. Muy bien. Eso nos da 68,000. Vamos a ver. No, 6,800. 6,800. Ya me quería pasar, no sé. 6,800 ohmios. Esto se podría colocar como 6.8K. ¿Verdad? Sería lo ideal en la escritura de este valor. Pero tenemos un dato más, y es la tolerancia. Eso va a significar el rango en el que nosotros podemos hacer que esta resistencia sea válida, ¿verdad? Sin sobrepasar su umbral mínimo y su umbral máximo, es decir, sin romper la resistencia, sin dañarla. Está en porcentajes. Así que aquí significaría que esta tolerancia es del 10%. Si estamos hablando que el valor nominal sería 6,800, si lo multiplicamos por el 10%, ¿verdad? Por el 10%, vamos a tenerlo multiplicado por el 10% sería 680. ¿Verdad? Ese valor se lo debía de sumar y restar para tener el rango en el que la tolerancia nos permitiría operar con el dispositivo. De tal manera que si tomo los 6,800 y le quito los 680, me da 6,120. Y si a los 6,800 le sumo los 680, me da 7,480. Recordemos que la resistencia está dada por una relación de las 3 letras que nosotros ya platicamos ahorita al inicio. Entonces, resistencia, según la ley de Ohm, debería decir resistencia es igual a voltaje partido de corriente. Porque esto se vuelve una relación de 3. Si quiero voltaje, pues despejo aquí. Si quiero corriente,
la de espejo también, ¿verdad? Entonces se puede hacer de esa manera. Así que la combinación de voltaje con corriente nos va a dar la oportunidad de obtener la resistencia, que tenemos ahora la tolerancia de esta resistencia para poder operar con normalidad. Todos van a tener tolerancia de tal manera que no van a necesitar específicamente el valor nominal, sino que podemos operar con un porcentaje menor o un porcentaje mayor. Porque recordemos que los circuitos pues están cambiando constantemente de acuerdo a las situaciones específicas del entorno al que están siendo sometidos, ¿verdad? O de la variación de los elementos que tengamos. Por supuesto, ¿verdad? Siempre tenemos un aspecto físico en el que la resistencia puede dañarse, ¿verdad? Pero ahí esta sería la forma de poder interpretar la tolerancia juntamente con los colores. Del lado derecho tenemos algunas de las más famosas, pero hay más, ¿verdad? En la de 6.8 también es muy, muy utilizada para poder trabajar. Y aquí lo que se nos genera, ¿verdad? Lo que nos permite la resistencia es poder ir verificando cómo voy a dejar que el circuito se comporte a través de la combinación de los tres factores principales que están siempre interactuando. Si vamos a ver en nuestra página, vamos a ver si nos deja acá en la página. Se quiere salir. Se salió. Vamos a ver. La página. Vamos a ver que nos lleve a la página. Si este nos abre el vínculo, ahí está. Vamos a ponerle la página por acá. Como esta que yo estoy colocando, hay muchas. Muchas, muchas, muchas. Esta lo que tiene es que por medio de los colores, aquí nos va identificando. Hay otras que la resistencia está por acá y los colores a un lado para poder irlo movilizando, ¿verdad? Si, por ejemplo, hacíamos de que la que está colocada en la presentación empezaba con azul, vemos que el azul representa el 6. Si tuviera verde, representa un 5. Y entonces nosotros empezamos a hacer esa operación de cuánto equivale cada valor según el código de colores. Decíamos que eso era un 68, calculamos, ¿verdad? Porque era un 6.800, que era este, ¿verdad? El valor gris o el color gris que representa al 8. Si, por ejemplo, selecciono el azul, entonces llevaría 6.6 por el multiplicador por la tolerancia, ¿verdad? Pero ese es el movimiento que nosotros hacemos. Aquí sería 6-2 o 4-2, y entonces vamos haciendo las diversas combinaciones que tenemos de los elementos físicos. El multiplicador, por lo tanto, también está en la forma de subir por 1, por 10, por 100, por 1000, ¿verdad? Y ahí vamos subiendo. Aquí hay 1G, que ya es el de giga, ¿verdad? Empezamos 0.1, 0.01. En el que teníamos era el valor de 100, si no recuerdo mal, vamos a ver. Era el... Ah, no, así, por 100, pero en este caso era aquí, por 100. Ah, ahí está, por 100 ohmios. Y la tolerancia va a ir variando, pues de acuerdo a lo que nosotros querramos. Si seleccionáramos, por ejemplo, alguna que tenga un 4%, los valores que nosotros habíamos calculado aquí cambian, porque estos fueron calculados en base al 10%, de tal manera que su rango de tolerancia va a ir disminuyendo cada vez a tratar de hacer más exacto el valor con el que nosotros queremos trabajar. Si colocamos el que tiene ahí, que es el del 10%, que es el del final, nos da los 6.800 que nosotros calculamos en ohmios, ¿verdad? Siendo este
su símbolo, parte del omega, y dice más menos, puesto que ya vimos que es a inferior y a superior el cálculo que hacemos de este valor, ¿verdad? Entonces, conociendo los colores, ¿verdad? Teniendo la tablita de colores, o verificando el orden en que van los colores, que si nos damos cuenta, van en conjunto, ¿verdad? Van de forma idéntica, ¿verdad? Van trabajando de acuerdo a la nomenclatura que nosotros tenemos, podemos ir verificando, ¿verdad? El comportamiento que nosotros tenemos. La E2.2 también es bastante común, dependiendo de la tolerancia, a veces son K o las combinaciones que nosotros querramos. Lo que va siendo necesario es que también podemos revisar, ¿verdad? Diversas formas. Aquí tengo de 3, ¿verdad? Con una temperatura de 5, ¿verdad? Con 3 cifras el multiplicador de la tolerancia. Y por ahí, ¿verdad? Vamos viendo la combinación de colores con respecto a la operatividad que tiene el componente, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante el recordar estos conocimientos para poder luego seleccionar de manera correcta el componente que va en nuestro circuito. Si no, lo que sucede es que o no funciona o no hace lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Es parte de la verificación que debemos de ir haciendo con este tipo de componentes. El siguiente es el condensador capacitor. Aquí coloqué 2, pero hay otras clasificaciones que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Aquí está el electrolítico, ¿verdad? Y el eléctrico y el electrolítico. Aquí están los dos. Si los hemos visto, ¿verdad? Que por aquí creo, recuerdo tener una imagen, vamos a ver. Ay, no los tengo. Bueno, pero parecen algunos como que fueran botonetas, ¿verdad? Así, cafecitas, tipo como amarillas, ¿verdad? Tenemos los que son redonditos con tambitos, ¿verdad? Dependiendo de la forma, es aquí un, también es cierto, ajá, las formas van variando de acuerdo a al elemento que nosotros tenemos. Un tambito, dicen por acá. Ajá, correcto. La idea del condensador, el capacitor, es que se carga, ¿verdad? Tiene la capacidad de almacenar, de tener una respuesta. Y lo que sucede es que se carga y se libera. Se carga y se libera. Ese es como el ciclo que maneja, ¿verdad? Cuando está cargándose y cuando llega al umbral en el que tiene que ser disparado, pues suelta el espacio de respuesta, ¿no? Responde al circuito que lo está cargando. Y así nosotros vamos a verificar que en los dispositivos electrónicos, pues vamos a tener diversas capacidades, ¿verdad? Las tolerancias aquí se manejan por letras. Recordemos que la simbología y la nomenclatura para poder llamar a los distintos componentes va variando en el beneficio del conocimiento del componente. También para que no nos confundamos, ¿verdad? Porque si tuviéramos uno tan estandarizado, en algún momento podríamos caer en algún error, ¿verdad? Entonces, aquí hay una tabla que nos muestra y que va con algunas letras asociadas, ¿verdad? Aquí tiene una P de pico, ¿verdad? Que puede tener una N de el significado nano, o un símbolo mu. El símbolo mu es
Más o menos así. Más o menos así es el símbolo mío. O aquí que está al contrario, pero ustedes lo van a ver de diferentes maneras. Eso también nos indica, ¿verdad? Que son los elementos que a nosotros nos dan la cifra significativa con la que podemos operar, ¿verdad? Pico, nano, micro, kilo, mega, y así vamos, ¿verdad? Con cada letra que tiene su significado. En una tablita bastante sencilla podemos conseguir, pues, estos valores, ¿verdad? En la identificación de lo que va a ir representando cada uno de estos elementos, ¿verdad? Que son las letras que acompañan a múltiples cosas, ¿verdad? En esa tablita nosotros, pues, podemos tener el resumen del significado. Tenemos una página aquí también que nos habla de... vamos a ver si nos deja llegar. No me está dejando quitar. Ahí está. Pero es que se va. Creo que le doy un clic de más. Creo que eso es. Porque me debería de dejar llegar. Tiene el hipervínculo. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ir acá. Y en este caso, se lo voy a mandar. En este caso tenemos otra página y yo fui seleccionando una, pero hay N de cada una de ellas, ¿verdad? Aquí tiene, ¿verdad?, el significado de pico, nano y micro, que nosotros podemos ir seleccionando. El valor que deseamos, por ejemplo aquí 10, la tolerancia que aquí la colocamos como un valor, pero que después esto se convierte en una letra siguiendo la tabla que teníamos por acá, y la tensión máxima, dependiendo de para qué está siendo utilizada. Si en este caso fuera en la parte de pruebas, andaríamos entre los 4 y 5.5 voltios, lo más seguro, en un espacio de verificación. Lo que tiene esta página es que cuando le dan la flecha hacia arriba, transfiere los datos hacia la parte superior, y si por el contrario nosotros escribimos aquí y le damos hacia abajo, pues identifica lo que nosotros estemos, pues, trabajando en la nomenclatura. Aquí hay un detalle abajo que nos explica la composición, lo que es la capacidad, la tolerancia, que ya vimos en la diapositiva, la tabla de los porcentajes de tolerancia, la tensión, que sería el tercer dato para poder tener tensión, capacidad y tolerancia en la nomenclatura que nosotros utilicemos. Que si bien es cierto, estos conceptos son base, también pueden ir variando de acuerdo a algunos tipos muy particulares que pueden variar su significado, pero hoy estamos, pues, trabajando con los aspectos más generalizados, por decirle de esa manera. Luego aparece la gran gama de LED. Todos conocemos los LED, ¿verdad? Existen de distintos tipos. Aquí hay algunos, pero el concepto básico dice componente optoelectrónico pasivo o diodo que emite luz, ¿verdad? Aun cuando nosotros no la podamos ver. Eso es bien interesante, porque el espectro infrarrojo, uno creería que es una onda, ¿verdad? Que por ejemplo, puede ser una onda eléctrica, pero no, es una emisión de luz, aun cuando no es identificable en el rango del ojo humano. Cuando presionamos el botoncito de un control, del control que sea, y vemos que al frente tiene ese diodo, al frente regularmente era transparente,
y lo apuntamos, ¿verdad? Ese es el emisor, y lo apuntamos hacia el receptor que esté en el dispositivo, estamos haciendo que se emita una señal lumínica en el espectro infrarrojo, en la parte de la verificación de lo que se puede ver o lo que no es visible para nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos los tradicionales o normales, entre comillas, ¿verdad? Que podemos adquirir en la tienda de venta de componentes. Y tenemos, pues, la otra clasificación, como son los RGB, ¿verdad? El RGB, lo que diferencia, ¿verdad? Su principal característica es que por medio de valores, él se ajusta a una combinación que genera un color en específico. Al tener la posibilidad de ajustarse a valores que combinados dan un tono, tenemos N cantidad de opciones para poder emitir en un RGB. Si conocemos la combinación de lo que es un color, podríamos transmitirle ese color para que lo emita sin ningún inconveniente. Actualmente venden casi en cualquier tienda de elementos eléctricos algo que sea RGB. Puede ser una bombilla, ¿verdad? En el caso de que sea LED, ¿verdad? Puede ser una de las tiras que vemos puesta tal vez en algún mostrador, en alguna ventana, que inclusive traen un control, en el que ustedes en el control seleccionan un color y a ese color se ajusta, ¿verdad? La cinta de LEDs, siguiendo la respuesta a la solicitud que se le hizo, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo que los LED varían de muchas formas. En el caso, ¿verdad? De las, por ejemplo, televisiones, la LED plasma, ¿verdad? Y así empezamos a ver la OLED. Y así, hay muchas clasificaciones que lo que nos dan el indicativo es de la tecnología que utiliza para poder emitir la señal que nosotros observamos, ¿verdad? Y por ahí, si nos ponemos a buscar un poquito más, veríamos las diferencias y las características que cada una de ellas tiene, junto con el precio. No es lo mismo adquirir una pantalla con una tecnología que nos cueste de repente entre 2.000 y 3.000 quetzales a una pantalla de la misma dimensión que supere los 10.000. Algo debe de haber por ahí, ¿verdad? Y por supuesto, es la tecnología que tiene inmersa, ¿verdad? La capacidad que estamos trabajando, ¿verdad? Hay anuncios ahí que dicen colores cada vez más vivos, realidades cada vez más intensas y así, ¿verdad? Podemos ir viendo cómo la composición del aspecto visual es importante. De forma general, cada vez que nosotros colocamos un LED en un circuito, lo vamos a proteger con una resistencia. Excepto en aquellos casos de verdad que ya la tensión está lo suficientemente baja para no necesitar una protección. Y aún así es recomendable protegerlo por cualquier situación. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo conecto un LED directo a los 5 voltios? Va a encender un milisegundito, ¿verdad? Así, pequeño, y se quema. Sobrepase su tensión umbral. Y sirve solo una vez, ¿verdad? O sea, se quemó, ¿verdad? Por eso es importantísimo protegerla
la operatividad de los distintos elementos que tenemos en los circuitos. Aquí están los más comunes, pero si uno tiene a bien adquirir algún LED en particular que tiene sus especificaciones, entonces verificar hasta dónde nos es posible. Y otro dato es el pin que uno le llama positivo o negativo, que pues es el ánodo y el cátodo, ¿verdad? Ahí significado por colores y por dimensiones. El pin largo, ¿verdad? El pin más corto, uno lo va revisando de esa manera para poderlo trabajar, ¿verdad? Porque al final no hay mucho por dónde ver, excepto que también el LED sea lo suficientemente translúcido para revisar el filamento, ¿verdad? Que está en la parte interior. Pero aquí el indicativo principal cuando uno lo adquiere es el pin, ¿verdad? Lo largo de lo que sea la patilla que tiene colocada. Tengo una nueva página, ¿verdad? Que nos ayuda a verificar algunos valores y nos permite el cálculo de también la conectividad que se le puede dar. Vamos a ver por acá. Ahí les mandé este link que acabo de abrir. Nos dice cuál es la alimentación, pues dependiendo qué tipo de circuito tenemos, por ejemplo, 3.3, que podría ser un pin de Arduino, podrían ser 5, podrían ser 9 con una alimentación externa, pueden ser 12, pueden ser 110, ¿verdad? Si tengo el chip adecuado y así, ¿verdad? Pero supongamos que lo más común, si nosotros conectamos un circuito a un puerto USB, por poner un ejemplo, debería de trabajar a cuántos voltios. A ver, ¿quién me comparte cuántos voltios maneja el puerto USB? Correcto. Ah, saltó el chat también. Sí, 5 voltios. Sí, 5. 5, 5, 5. 5. El 3.3 es el de Arduino, aun cuando sí de repente, dependiendo de la versión de lo que tenga nuestro puerto, podría estar entre 3.3 y 5. O sea que también no está tan lejos de la realidad para quien me escribió 3.3. Y luego, pues vemos la caída de voltaje o cómo nosotros tenemos los valores de referencia que también estaban en la tabla que tenemos por acá en la presentación, ¿verdad? Entonces, dejémosle el más común que sería el 1.8, excepto que uno diga que ya tiene, por ejemplo, este verde, entonces ya podríamos seleccionar uno con total seguridad para hacer el cálculo, ¿verdad? Ahí teníamos uno de 2.4. Vamos a ver, 2.4. En la corriente nominal, ¿verdad? Estamos haciendo la referencia de los aspectos básicos, también va a ir variando. Dice que si nosotros no tenemos una mayor referencia, le dejemos 20 miliamperios. A veces es lo más seguro, el dejar los parámetros estándar, porque uno pues compra un componente y no necesariamente tiene todas las especificaciones, principalmente lo que se lee, ¿verdad? Con otros componentes, pues sí nos permite hacerlo. Y tenemos dos formas aquí en esta página bastante interesante. Nos da el diagrama. Si es que me deja. Bien. Es que me está diciendo que no le puse al final el 5. Ok. Me da el diagrama o me da el esquema, que en este caso ya es parte de la simbología de cómo nosotros podemos estar trabajando, ¿verdad? Que en este caso es a veces una lucha bastante intensa en el poder recordar la simbología, interpretar un esquema que nos puedan dar, o inclusive construirlo, ¿verdad? Pues ahí está en esquema o también está
en diagrama, dándole clic, nos va a mostrar las posibilidades que nosotros tenemos para poder, pues, trabajar, ¿verdad? Con ese LED y protegerlo de una vez con una resistencia. Nos está dando los dos datos. ¿Qué tipo de LED tengo? ¿Y qué tipo de resistencia debo de ponerle como medio de protección? Y nos da algunos otros datos de operatividad que fuimos seleccionando aquí conforme los clics que tuvimos bien a seleccionar, ¿no? Entonces, de esa manera hay muchas herramientas ahora que nos ayudan a poder identificar las características necesarias que nosotros tengamos en un diseño. Ya estamos próximos a llegar a Arduino y poder trabajar con los emuladores que ya incorporan este tipo de componentes, ¿verdad? Hay algunos que solo sirven para hacer el diagrama y hay otras páginas en línea como la de Tinkercad que nos permite, pues, verificar el funcionamiento que tiene. Claro está, si tenemos un Arduino físico, pues lo podemos llevar a la práctica, ¿va? Al hecho de que podemos trabajar no solo en el simulador, sino hacerlo realidad, hacerlo funcional. Entonces vamos a ir por ahí avanzando. Considero que sí nos quedaremos solo en la parte de simulación por el hecho en el que estamos, ¿verdad? Y las restricciones que tenemos un proyecto individual serían un poco caros si no tenemos ya adquiridos, por lo menos el Arduino, los componentes básicos. Entonces, lo vamos a dejar en la simulación, pero sí estamos como al último paso de que se haga realidad algo que nosotros, pues, trabajemos, ¿verdad? Tenemos la fotorresistencia, ¿verdad? Que lo que hace es una reacción a la variación de la luz. Por ejemplo, los postes de alumbrado público tienen una fotorresistencia, ¿verdad? Se coloca de noche, es decir, la intensidad de la luz se fue, no está, entonces encienden, regresa el sol, se apagan. Por eso es que cuando hay un día nublado, aun cuando esté de día, empiezan a encenderlos, ¿verdad? Porque están reaccionando a la intensidad de la luz que recibe la fotorresistencia. Hay muchos otros elementos que lo utilizan, ¿verdad? Como medio de interruptor de alguna reacción con respecto a la variación de la luz que nosotros tengamos, ¿verdad? Pero en el hecho más común es como el interruptor, ¿verdad? Hay luz, el circuito se cierra. No hay luz, el circuito se abre y así, ¿verdad? No, perdón, al revés. Cuando hay luz, se abre, y cuando no hay luz, se cierra, ¿verdad? Para poder permitir la corriente en el circuito. Hay de varios tipos, ¿verdad? Que hay una tabla de referencia, nos dice que tiene las patillas, el elemento fotorresistivo y la carcasa o la protección. Hay de diversos tamaños también, hay unos pequeñitos, menos un poquito más grande como una ficha, y de distintas formas también que nos da la posibilidad de verificar. Inclusive, por ejemplo, si vienen en un juguete, que hay muchos juguetes que responden de manera automática también, ¿no? A la intensidad de la luz, como lo son las lámparas y ese tipo de situaciones que responden a la oscuridad, no vamos a ver una fotorresistencia en ese estilo, ¿verdad? Pero sabemos que indistintamente el diseño que tenga va a tener algún elemento que resiste la capacidad de la luz, ¿verdad? Que reacciona a lo que esté recibiendo. Y, por supuesto, algún medio de protección para todo, ¿no? El potenciómetro que aparece con mucha, mucha recurrencia, que es el que nos da la oportunidad de variar, ¿verdad?, la forma en que un elemento deja o no
¿verdad? Fluir a través de él un potencial, ¿verdad? La forma en el que la resistencia se comporte. De las aplicaciones más comunes, el variar la intensidad de una LED. Más fuerte, menos fuerte, pueden ser también respuestas sonoras, ¿verdad? Más intensas o menos intensas. Si nos vamos a ver, por ejemplo, algún radio que utilice un potenciómetro para poder hacer la sintonización de las emisoras, está utilizando la variación en el potenciómetro para poder realizar el proceso de selección de los valores que necesita descifrar, ¿no? Un pequeño radio que tenga esa propiedad, ¿verdad? No estamos hablando de lo digital, sino de uno de forma tradicional de transistor. El potenciómetro también existe de múltiples formas. Digamos que el que uno con mayor frecuencia logra identificar es este, el rotativo, el que tiene la perilla. Digamos que es de los más comunes para que uno identifique que es un potenciómetro. Pero en realidad, no, ¿verdad? Hay muchos otros estilos como los tenemos por acá en pantalla y seguramente en algún dispositivo electrónico hemos visto uno como este, ¿verdad? Que no ocupa mucho espacio, pero que trabaja con la misma funcionalidad. Es decir, este de perilla está pensado en un aspecto externo en el que alguien lo va a manipular constantemente. En este otro que es igual gira, ¿verdad? Que nos permite hacer la variación, no está pensado en movilizarse de manera tan constante. Es algo muy casual o necesario, contra los más grandes, que pues, la idea es que el usuario vaya movilizándolos. Aquí me dice que los dimers están hechos a base de potenciómetros, sí. En este caso estamos hablando del sistema que atenúa la intensidad del espacio que esté controlando. Y no todas las bombillas, ¿verdad? Son compatibles con este tipo de procesos, ¿verdad? Hay algunas que ustedes van a ver que definitivamente dice que no son compatibles. Al igual que, por ejemplo, si ustedes tienen una lámpara, es decir, que esa lámpara está sellada o cerrada por alguna carcasa, no cualquier bombilla es compatible. Algunas dicen no operable en espacios cerrados o algo por el estilo. Entonces uno también tiene que ver esas características. Pero contestando la pregunta, sí, es correcto. Está basado en un potenciómetro en el sistema en el que esté implementado va a variar su intensidad. Entonces tenemos ahí muchos tipos, ¿verdad? Estos son chiquititos, pero igual funcionales para poder calibrar en muchos aspectos, ¿verdad? En la parte de poder trabajar para poder seleccionar lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Muy bien. El motor, el DC, aquí yo recuerdo tener tres aquí. Ese es el primero, ¿verdad? El DC, el más común, entre comillas, ¿verdad? El que podemos ver en una licuadora, lo podemos ver en una batidora, en el parabrisas de un automóvil, en una aspiradora, dependiendo de la funcionalidad que esté haciendo, ¿verdad? En un ventilador, y así continuamos, ¿no? Las aplicaciones del DC. La característica del DC es que tiene la rotación de acuerdo a la polaridad que se le esté dando. En una polaridad
avanza hacia un sentido y en la otra polaridad avanza en el otro, o digamos en reversa, entre comillas, ¿verdad? Tiene esa capacidad, junto con el magnetismo y el embobinado que se genera. Nos da la forma, y dependiendo también de la fuerza que tenga, o sea, la capacidad de la que disponga para poder trabajarse, para poder operar el sistema que nosotros tengamos. Una impresora de esas de burbuja, ¿verdad? De las que se inyectan, tienen este tipo de motorcitos, por cierto, muy potentes. Cuando se les aplica a esos motores de impresora en más voltaje, soportan mucho, mucho más de lo que hacen dentro de una impresora. Cuando uno empieza a hacer como experimentos y proyectos, ese tipo de motores de impresora son bastante buenos, ¿verdad? No se queman tan fácilmente y soportan un buen número de revoluciones. Es decir, que giran rápido, inclusive a veces hasta como que chillan cuando uno les pasa la tensión, ¿verdad? Empiezan a generar revoluciones a una alta velocidad y con una muy buena potencia, inclusive a veces hasta peligrosa. Pero hay pequeñitos, ¿verdad? Tenemos también pequeñitos que funcionan. De los más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, si se les arruina algún motorcito que tiene un embobinado, seguramente van a encontrar a alguien, ¿verdad? Un taller, o llamémosle taller, pero que rebobina, ¿verdad? Que cambia el aspecto de la parte central de donde va el motorcito, ¿verdad? Que eso es una de las clasificaciones para los proyectos educativos. De lo más común, por ejemplo, para poder hacer un carrito, ¿verdad? Para poder movilizar las ruedas del carrito de este tipo. Los de paso a paso, ¿verdad? Tiene mucho más control, porque dice que son pulsos eléctricos que se convierten en movimientos mecánicos. Voy movilizándome de acuerdo a la reacción que se genere a través de la entrada que estoy teniendo. Por eso se llama paso a paso, ¿verdad? Uno, dos, tres, y así me voy. Ya espero o conozco cómo se va a comportar cuando reciba un pulso. Depende de la configuración y del tipo de motor de paso a paso, pues va a tener algunas otras características, pero si tratamos de generalizar, él se va a comportar más o menos así, moviéndose de acuerdo a la combinación y respuesta que le esté dando el entorno, como nosotros reaccionamos. Contra un DC, que cuando la corriente empieza a fluir, él gira indiscriminadamente, ¿verdad? Es decir, empieza a rotar sin parar, tomando los 360 grados. Las rotaciones son súper rápidas, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté operando. Entonces, el paso a paso es manejable en otro sentido, porque nosotros lo podemos ubicar y poder saber lo que cada paso significa, o la acción que representa el paso al que esté combinando en ese momento. Bueno, entonces ahí vemos la operatividad del paso a paso, ¿verdad? Uno a uno. Y la otra clasificación que tengo por acá son los servo. La diferencia es que él trabaja, dice, normalmente con un ángulo de 0 a 80, cuando también hay de 0 a 360, o sea, con giro completo, de medio giro o de giro completo. La gran ventaja es que nosotros le podemos hacer llegar la instrucción del ángulo en el que se debe de colocar.
Y él va a responder colocándose específicamente en ese ángulo, ¿verdad? O en esa posición que nosotros le logramos indicar. Tienen capacidad de movimiento también, ¿verdad? Digamos que eso es un detallito con ellos, que está medido en kilogramos por centímetro. Si el cervo no es muy potente, lo que va a hacer es que solo va a poder movilizar cosas pequeñitas. En contra de cuando sí tiene la capacidad o la fuerza de poder movilizar, podemos hacerlo que haga aplicaciones un poquito más grandes, ¿verdad? Eso es en el ámbito educativo, ¿verdad? En los componentes de prueba, pero hay cervos súper potentes, ¿verdad? Los que uno les puede encomendar tareas muy particulares. En el control de una talanquera, por ejemplo, ¿verdad? La forma en que uno entra en algún espacio con talanquera, pues tiene algún tipo de componente que no es de C, ¿verdad? Regularmente es del concepto de cervo, ¿verdad? En el que va y que viene, o en el de paso a paso, si logramos que éste pueda retroceder un paso y que el siguiente paso nos dé la posición que nosotros necesitamos. Y el cervo hace interesante el manejo de un proyecto, porque al tener pleno control de dónde lo puedo ubicar, nos da la oportunidad de interactuar con él sabiendo que a cierto estímulo voy a tener una respuesta, ¿verdad? Cierta comunicación externa, el cervo se va a poner en un estado predefinido nuestro, ¿verdad? Y cuando reciba algún tipo de voltaje, cuando descifre, ¿verdad? Alguno de los lectores algún valor en particular que él responda respecto a esto, ¿verdad? Entonces, el cervo es interesantísimo cuando uno lo empieza a manejar, ¿verdad? Contra la capacidad de movimiento, pero porque ahí está uno en un ámbito pues, de prueba, ¿verdad? En el sentido de que son pequeñitos, algunos un poquito más grandes, pero siempre con sus respectivos accesorios y capacidades de operatividad, ¿no? Luego empiezan los display. Aquí tengo el de dos y el de cuatro líneas que a nosotros nos permite, ¿verdad? Ya tener una interfaz de salida, de comunicación, que podemos ir trabajando con o sin escudos. Cuando llegamos al Arduino, tenemos los famosos drivers, ¿verdad? O los escudos o los shields que uno los va encontrando que hacen, en este caso, ¿cómo se le podrían llamar? Funciones, ¿verdad? Que hacen funciones específicas para el control de componentes. Si aquí tengo N patitas con un driver, puedo controlarlo fácilmente con menos pines. De hecho, esa es la intención cuando uno empieza a usar driver, ¿verdad? Hacer más simple la utilización de acuerdo a la capacidad de conectividad o al elemento que lo esté controlando. Si no tengo el driver o el escudo, ¿verdad? El shield que lo controle, también es posible controlarlo pin a pin. Lo único que necesito, digamos que el esquema correcto para poder controlar cada una de sus salidas y las combinaciones, que después todo esto se vuelve conocimiento matemático, ¿verdad? Igual que la matriz de LED, que no está aquí, no la incluí, no la incluí, de hecho hasta ahorita me acordé de la matriz de LED, si no la hubiera incluido. Pero la matriz de 3 milímetros o de 5 milímetros, ¿verdad? Que hace también combinaciones súper interesantes en la rama de los display. Entonces, por ahí, ¿verdad? Inclusive la matriz de LED tiene la capacidad de trabajar en serie con su propio protocolo de comunicación y su driver
que nos facilita muchísimo la muestra de lo que nosotros tenemos en pantalla por medio de un drive, ¿verdad? Pero por ahí vamos trabajando con este, que es el de líneas, ¿verdad? El de dos y el de cuatro líneas. Luego aparece el LCD, que no es por líneas, sino que es por puntos. Eso nos da unas opciones gráficas mucho más avanzadas contra la forma en que también lo debemos de operar o utilizar, ¿verdad? Por la complejidad, aquí sí necesitamos el apoyo de algún componente que nos ayude a poderlo trabajar. Acá dice que son 128 por 64, que va de la mano con nuestro conocimiento de píxeles y ubicación. Básicamente, por ahí vamos trabajando, ¿verdad? Con la combinación. Cada vez que saltamos de alguna de las clasificaciones, tenemos mayor capacidad visual, que es directamente proporcional con su utilización, ¿verdad? Con el conocimiento para poder comunicarnos con él. Pero nada muy allá, ¿verdad? Dedicándole un poquito de tiempo, podríamos usar, ¿verdad? En este caso, el otro, que es el OLED, ya dispone de más funcionalidades, ¿verdad? Ya nos da la posibilidad de emitir colores, tamaños, reacciones, entre múltiples cosas, ¿verdad? Que vamos teniendo en la capacidad de poder trabajar. Como les digo, dejé por fuera la matriz de LED de 3 y 5 milímetros, que hasta ahorita platicando con ustedes me acuerdo, pero también existe, ¿verdad? Que parecen puntitos, ¿verdad? Redonditos, uno al lado de otro. Vamos a ver si yo recuerdo que tengo toda la pantalla. Sí. Entonces, sí, la matriz de LED, ¿verdad? Estas, ¿ve? Las dejé por fuera, pero aquí la podemos platicar así rápidamente, ¿verdad? En el sentido de que esto también hay matriz que solo son de un color, y tenemos las matrices también RGB. Cuando tenemos una matriz RGB, se pone más interesante, porque entonces le debemos de mandar no solo qué LED debemos de encender, sino con qué color debe de reaccionar. Aquí me dicen los letreros, sí, correcto, ¿verdad? Los elementos que giran de estas series, por ejemplo, aquí ven, ya están en serie. De estas series, lo que podríamos ver muy común, por ejemplo, es un rótulo de una entrada, en donde diga bienvenidos, que tenga la temperatura, la fecha, ese tipo de cosas pueden trasladarse a un circuito de matrices. Tal cual esto que está aquí abajo de cómo estamos mostrando, ¿verdad? Aquí hay una RGB. Hay muchos negocios, inclusive uno pasa por alguna carretera en estas ventas de accesorios, ¿verdad? También hay matrices de LED a la venta, ya como un dispositivo más fácil de manejar, ¿verdad? Y dice bienvenidos o algo por el estilo. También estamos hablando de LED, con una capacidad un poquito diferente. Sabemos que por aquí, entonces ya nosotros tenemos un módulo que está controlando la cantidad de pines. Por medio de 5 estamos controlando todo su funcionamiento, contra la capacidad de poder revisar algo como esto, que son las combinaciones de positivos y negativos en ánodos y cátodos para poder trabajar de la mejor manera con una matriz RGB o con una matriz de LED. Hay algo bien importante cuando uno compra una de estas matrices, es pedir si va común a ánodo o va común a cátodo. Porque si uno, digamos que está siguiendo algún ejemplo que usa una matriz de LED y compra era en ánodo y uno compra en cátodo, tiene que hacer ajustes, ¿verdad? No es solo tan simple como seguir lo que uno esté viendo. Y por aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De una
y una RGB que puede hacer cualquier tipo de combinaciones. Muy bien, entonces ese lo había dejado por fuera, pero ahí ya lo fuimos a platicar justo cuando me acordé que lo teníamos fuera de nuestra plática. Y luego vienen los sensores. Sensores de múltiples tipos, de una gama súper amplia, que inclusive hay sensores algo extraños, y extraños significa no usuales, que no van a estar disponibles en cualquier venta de componentes, ¿verdad? O en algún distribuidor, sino que entonces ya pensamos en mandarlo a traer al extranjero o contrapedido en el distribuidor, ¿verdad? Ya no es algo que se venda a diario y por lo tanto no está en stock. Si googleamos, por ejemplo, estando en otro año o en alguna otra época, pues hubiera sido necesario algún kit de Arduino para finalizar el curso, ¿verdad? Y lo vemos en internet, en las diversas ventas, tanto nacionales como extranjeras, vemos los kits en donde vienen resistencias, capacitores, matrices, display, interruptores, los cinchos, y es una gran gama de elementos que ya vienen en ese kit que nos dan la oportunidad de hacer infinidad de proyectos de prueba, ¿verdad? Junto con una clasificación amplia de sensores que traen esos kits. También dependiendo, ¿verdad? Porque hay kits específicamente que son de sensores o algunos que traen los drivers, ¿verdad? Los escudos para poder trabajarse. Los precios no son extremadamente grandes en su utilización, ¿verdad? En la adquisición, pero sí se pone muy interesante el adquirir uno de esos kits, ¿verdad? Dice que de manera general tenemos seis características de los sensores, ¿verdad? La sensibilidad, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser capaz de ver, de identificar? El rango de valores, del mínimo al máximo, ¿cuánto puede soportar, ¿verdad? ¿Cuánto puede medir? La precisión es algo bien interesante que uno debe ir calibrando y haciendo pruebas exhaustivas para que la respuesta de los sensores sea lo más apegada a la realidad posible. Porque si no, pues el sensor puede entregarnos datos que no son reales, ¿verdad? Y nosotros creer que ese sensor está operando con total normalidad. La resolución, ¿verdad? Es el cambio mínimo detectable de las señales. Por ejemplo, este dispositivo que se coloca en las puertas de los negocios, que cuando uno pasa la puerta emite un sonido, ¿no? Como tipo timbre. Pues es un sensor el que nosotros estamos bloqueando, y cuando detecta que se bloqueó la señal, entonces responde. Cuando pasamos, ¿verdad? Se quita, o si ya emitió alguna secuencia sonora, pues termina la secuencia sonora aun cuando uno ya dejó que el sensor vuelva a cerrar el circuito. Eso es algo, ¿verdad? ¿Qué tan mínimo puede responder a lo que nosotros estemos haciendo? El tiempo es qué tan de inmediato responde, y la parte del aspecto de la salida de los sensores es cómo manejo las distintas variaciones que él vaya a presentar, ¿verdad? ¿Cómo me ajusto para que él pueda funcionar de manera correcta? Tengo algunos sensores por acá colocados de la gran gama que hay. Seleccioné los más comunes. Uno de ellos, al que yo le digo ojitos, pero es el sensor ultrasónico, el que parecen ojitos ahí, ¿verdad? Es uno de los más utilizados para medir distancias e interrupciones también, ¿verdad? Reaccionar a algún cambio en el entorno, lo que hace es funcionar por medio de eco. Manda la onda y espera un retorno. Aquí el detalle es que si la superficie contra la que está chocando esa onda absorbe mucho de la onda, lo que va a suceder es que ese sensor va a tener que ser calibrado de acuerdo
a la forma en que esté reaccionando contra ese elemento, ¿verdad? No es lo mismo lanzarlo a una pared, por ejemplo, que a una cortina o a algún elemento en movimiento, ¿verdad? Que sabemos que, por ejemplo, ropa, algo que absorba, ¿verdad? Madera, tienen diferentes capacidades físicas de poder reflejar una onda. Y entonces tenemos que ir ajustando también, ¿verdad? Hacer las pruebas contra la superficie y verificando de la forma correcta en que ese sensor se comporta, ¿verdad? Contra la emisión y el eco, que básicamente está utilizando los parámetros generalizados para poder ajustarse. Otro de los sensores muy utilizados frecuentemente de humedad y temperatura. Muchas aplicaciones van a, por ejemplo, riegos, invernaderos, manejo de bombas, aislamiento de productos, capacidad de poder interactuar en un entorno para mantenerlo controlado. Este tipo de sensores pues nos van a ayudar a poder identificar esas variaciones en el suelo o en el aire, en el entorno en el que estamos, ¿verdad? Sensores hay muchos, ¿verdad? Pero ahí hay un ejemplo de alguno de ellos, ¿verdad? Que podemos pues tener a bien poder operar para poder trabajar en los proyectos, ¿sí? El último es el sensor de carga o de peso, ¿verdad? O pesa, le dicen algunos, ¿verdad? Ahí se ve algo grande, pero en realidad es pequeño. Hay cuadrados, hay redonditos. Tienen un umbral, o sea, una capacidad que nosotros no debemos de sobrepasar, ¿no? Algunos que, por ejemplo, si una persona se apoya muy fuerte, los va a descontrolar, es decir, los va a arruinar. Y hay otros que efectivamente inclusive podrían soportar a una persona de pie, tipo balanza digital, ¿verdad? Lo hay, pero uno tiene que escoger el que necesita para la aplicación que necesitamos, ¿verdad? O que tenemos para trabajar. Si hemos visto en estas tiendas de conveniencia lo que es una pesa digital, ¿verdad? Tiene un elemento que está calibrado para poder movilizarse, ¿verdad? Y reaccionar de acuerdo a lo que tienen, ¿verdad? Y en ocasiones este tipo de elementos pues no soporta libras o kilos en exceso, ¿verdad? Está diseñado para cosas pequeñas y siendo lo más preciso posible con respecto a esos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, de esas pesas digitales que se usan para cocina, en la que ustedes pues calculan una onza, ¿verdad? Y calculan gramos, son cosas pequeñas, no le van a poner una arroba de azúcar encima, por ejemplo, ¿verdad? No es para eso. Es para medidas pequeñas o elementos bastante exactos que van a tener pues, la capacidad de trabajar. Eso sí es digital, adicionalmente a las pesas tradicionales que reaccionan por el mecanismo, ¿verdad? Es que son mecánicas, que es cuando nosotros movilizamos hacia abajo o presionamos, ¿verdad? Algo que no es electrónico, ¿verdad? Una pesa normal es por medio de la fuerza que detecta, ¿verdad? Una pesa, por ejemplo, de una venta de carne, de pollo, de supermercado, pues no es digital. Estamos hablando de un cálculo de la fuerza que ejerce lo que nosotros estemos colocando, ¿verdad? Algo interesantísimo con ese tipo de pesas es que dan dos o tres vueltas. Supongamos que es una pesa de 10 libras, si ustedes le ponen 15, da vuelta y media por la fuerza que se le emitió, ¿verdad? Una vuelta de 10, llegan a mediados de la siguiente teniendo pues 15, ¿verdad? O algo por el estilo. Eso sí va a suceder. Una pesa de 20 le pueden poner fácilmente 30 libras, pero estamos hablando que no son digitales. Son mecánicas, ¿verdad? Que reaccionan a la fuerza que está
siendo ejercida en el principal mecanismo de esa pesa, ¿verdad? Y así hay múltiples componentes más que también ustedes van a tener la oportunidad de poder investigar. Vamos a trabajar con esa investigación. Dice que ahí tenemos una asignación individual que vamos a documentar 10 componentes adicionales. Sus características, funcionamiento, el símbolo y alguna fotografía o dibujo representativo. Si encontraran del componente alguna página que tenga así como las que yo presenté, los capacitores o resistencias o LED, sería genial, ¿verdad? Apoyarnos en alguna página en donde tengamos un tipo de simulación. Entregamos el PDF con la investigación y tenemos fecha límite este miércoles 13 de esta semana. A partir de ahí quedan sin asignación, es decir, yo daría esta investigación entre hoy y mañana y la entrego, ¿verdad? Y me quedo sin asignación en arquitectura, ¿verdad? Pero como máximo el miércoles, ¿verdad? Dado que ya estamos a las puertas de Semana Santa, también para que ustedes puedan descansar. Es una tarea corta, pero seguimos en el desarrollo de nuestro curso, porque esto me va a servir de base para la semana que regresemos, ¿verdad? Que es de hoy en 15 días. Bueno, pues esa era la agenda que yo tenía poder compartir con ustedes el día de hoy. Ha llegado a su fin la charla que teníamos, pero no sé si alguien tiene alguna duda o aporte, que han estado meros calladitos hoy, ¿verdad? Han estado meros receptivos. Entonces, no sé si alguien tiene algún aporte o duda, y si no, pues yo pasaría a tomar asistencia. Me pregunta si es investigación. Sí, es investigación, es teoría, es conocimiento, pero hagámosla no solo por el hecho de cumplir con la investigación, sino también por recordar los conocimientos que van a ir en esa investigación, ¿verdad? Para poder trabajarlos. Sí, aparte de las que están aquí, digamos que todas las que yo presenté ya no se valen. Ya no se valen los LED, las resistencias, las matrices, eso ya, los sensores que presenté ya no se valen. Cualquier otro, menos los que yo ya tengo. No se las he dejado visible. Ahorita que terminemos en lo que les subo el video, les voy a colocar, de hecho, hoy voy a salir de colocarle las tareas y los documentos y los videos de referencia para poder estar al día con todos los cursos, ¿verdad? Entonces, sí, no tengan pena, se los subo, documento completo, solo carátula, dice, solo carátula. Carátula y la investigación. Ahí estaríamos bien en esta asignación. En PDF, por favor, que es la forma más fácil en la que la puedo visualizar dentro de la plataforma. Muy bien, entonces con eso estaríamos pues terminando la grabación y ya nos quedaríamos solo revisando la asistencia, ¿verdad? Para poder trabajar. Habemos 37, la asistencia está bastante, bastante bien, ¿verdad? Entonces terminamos grabación y terminamos la sesión ya después de la asistencia. Recording stopped. A ver. Estas páginas ya las estoy cerrando. Ok, vamos a ver entonces. Walter. Rudy. Presente. Shaylee. Presente. Hugo. Presente. Edgar. Presente. Ronnie. Presente, Inge. Michael. Presente. Samuel. Presente, Inge. Jerón. Juan Carlos. Presente, Inge. Sara. Presente. Milton. Milton. Cristian. Presente, Inge. Edin. Presente, Inge. Josué Rodrigo. Presente. Wilson. Presente, ingeniero. Raúl. Presente, Inge. Bien. Max.
Max. Cristian. Presente, ingeniero. Jonathan. Presente, ingeniero. Irwin. Presente, ingeniero. Luis Fernando. Luis. José David. Presente, Inge. Yandy. Presente. Wilmer. Presente. Anderson. Presente, ingeniero. Diego Manuel. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Rodolfo Antonio. Presente, ingeniero. Fernán Emilio. Presente, Inge. Whitman Augusto. Whitman. Brian Iván. Presente, ingeniero. Fernando José. Presente, ingeniero. Daniel Esteban. Presente, Inge. Jonathan Ayson. Presente. Selvin David. Presente. Leonardo Sontay. Presente, ingeniero. Henry Gabriel. Presente, Inge. Luis Giovanni. Presente, Luis. Ingeniero. Jorge Ricardo. Jorge. Freddy Alexander. Presente. Listo. Muy bien, jóvenes. Que tengan una buena semana. Nos saludamos de hoy en 15 días. Nos vemos. Ingeniero. No sé si me llamó. Milton. Sí, lo llamé. Sí, estoy presente. Ok. Bueno, ahí estamos. Muy bien, feliz tarde, nos vemos. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Sí. Gracias, ingeniero, feliz tarde.